Bienvenidos a Drummer TV Argentina 2016, el primer y único programa dedicado para vos y todos los bateristas del mundo, más internacional que nunca, porque te digo algo, Miguel, a vos, que estás del otro lado, que ya se vienen las franquicias, se viene una cadena muy grande por Chile, Brasil, México, estamos trabajando durísimo. Bueno, y hoy, segundo programa, ya pasó Javi Pandolfi de la Berizzo. Tuvimos el agrado de tener nuevos artistas en Rincón Under. Hoy nos visita una señorita que vamos a ir a saludar, que se llama Carola Zelaski. Bienvenida. ¿Cómo estás? En el Rincón Under, de la mano de Solid Drums, que nos dejó esta batería que es hermosa. ¿Te gusta la Solid? Muy bella. ¿Sí? Estuve probando, está buenísima. Sí, muy lindo, señor. Dame una virtud de la batería. Me gusta que tiene un sonido bastante cálido y es nacional, ya es suficiente virtud. Apoya la industria nacional. Está muy bien porque hay que apoyar la industria nacional. Además, voy a saludar a Juan Pablo, que lo tengo acá en el sillón. Pablo Alfieri, bienvenido. ¿Eh? Sí, háblame ahí, por Dios. Baterista de todo aparenta normal. Y bueno, está Pablito Entre Ríos también, que es el sonista, recién vino del Corsódromo. Así que, Carola, te vamos a escuchar un poquito y después seguimos hablando de influencias y todo lo que te mueve la música. ¡Fuerte ese aplauso! Yo me había puesto cómodo para escucharte allá con Pampi. Sí, sonidos, hay una mixtura de cosas. ¿Te gusta incursionar mucho en la música desde un costado de prueba, no? Como ir probando diferentes sonidos sobre la bata. Sí. Sí, estuve buscando más que nada eso, sobre todo para ampliar el registro de la bata y usarla no solo como un instrumento de acompañamiento o meramente rítmico, sino pensar en algo más melódico o, bueno, eso, explorar sonidos que son un montón y el instrumento está buenísimo para eso, tiene bocha. Generar como que la bata sea solista realmente escaparle un poco al rudimento así, qué sé yo, que somos contemporáneos. Claro, que no sea tan específico claro, por ahí sí. La parte técnica, sino también poder relacionar algunas cosas. Se escuchaba bueno ahí, Juanpi, porque viste que le pegaba al costado del aro, pero no era un rinshot, viste, era como ahí al costadito, tiene otra variante. De lingüística. Claro, más ahí de ese palo, poco de todo. ¿Qué baterista te influenció? ¿O uno que te dio ganas de tocar? Creo que el primero, así que me gustó más que todo, fue Ringo. Me empezaron a gustar, depende de la época, Max Roach,
Ahora de los nuevos me gusta mucho Francisco Mela, Chess Liz, pero sí, de los más viejos en realidad los que viste a, digamos, el primer baterista que viste, ¿cuál fue? Que viste un video, ¿te acordás? O por ahí que dijiste, este es el baterista. Creo que en vivo, ponele, o algo así. No, o en la tele, ponele. Pero el baterista que viste dijiste, esto me empuja, tengo ganas, Puede ser que Charlie Watts, ahora que lo pienso un toque. Creo que fue como, ¡ah, qué copado! No sé qué. Mucho estilo. Pero, y está bueno, sí, claro. Fue, o sea, como una experiencia en vivo, que es lo que más me acuerdo. No sé, no había YouTube en su momento, pero fue como, ¡ay, Charlie Watts! Y me copó su simpleza. Además, Carola es docente, da clase de piano, de canto y de batería, por supuesto. Y sos de Villa Crespo. ¿Ahí das clases en el barrio? Así ya la gente sabe. Villa Crespo, ahí nomás de Caballito, ahí nomás. Ahí. Sí, ahí. Tomás, a ver, déjame ver. Tenés 112, 110, Malavia y Corrientes. Malavia y Corrientes, sí, ponele. Sí, por ahí. Ponele que por ahí. 92, 168. También va, es más o menos. Anduve por ahí, le mando un saludo a mi amigo el Cacique, que vive ahí en Corrientes, y Julián Álvarez. Que hace mucho no lo veo. Corrientes y Darwin, Andrés también. Increíble. Bueno, para un poquito. ¿Vos, Juanpi, querés mandar un saludo a alguien también? No conozco a nadie. Que viva por la zona. Impresionante. Bueno, Carola, decime si has cumplido tu sueño o falta por cumplir. Qué preguntón. ¿Viste? Hoy estoy muy inspirado. No quiero ser desagradecida, pero uno siempre, si miro para atrás digo, uy, sí, la rehice, pero cuando estás en ese momento en que pensaste que la rehiciste, estás pensando en el futuro y entonces es como que, sí, no sé si cumplí mi sueño todavía, capaz que hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor, o sea que seguimos buscando. Sí. Eso está bueno, para ver si hay otro sueño por ahí. Y vos quedate ahí, porque mientras compartimos con Carola, el Rincón Under, que es Solid Drums y esta hermosa batería, Dire, ¿enfocó eso de Dream Cymbals? Todo el stand de Dream Cymbals es una variedad de platos increíbles que las conseguís acá en el Multiespacio, porque es el primer showroom en Capital Federal. Sacás un turno, todos los teléfonos que te pasan por acá, y venís a esta misma sala, ponés todos los platillos que quieras y si te querés llevar alguno, te lo llevas, y si no, te vas a llevar un gran abrazo y un rico mate y o café. ¡Gratis! Y bueno, sí, por ahora es gratis. Así que nosotros nos vamos a ir a una tanda publicitaria y cuando venimos te cuento de qué se trata App Service. Zona Soul, México 737, San Telmo, 4331-4148, info@zona-soul.com.ar. Zona Soul, todas las marcas en un mismo lugar. El otro día estábamos trabajando acá en la productora de Drummer TV Argentina y ¿qué nos pasó? Tuvimos problemas con el soporte técnico, tuvimos problemas con un sitio web con el cual trabajamos, pero a partir de este momento no nos preocupamos más, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque usamos App Service, y App Service es la solución para tu soporte técnico. Acá abajo tenés todo el graph, lo que sea, llamás a App Service y le mando un saludo a mi gran amigo Eugenio Díaz. Además, si me escribís un email ya mismo a drummer.tv.argentina@gmail.com, te llevas, te lo doy, llévatelo. Te llevas un pendrive de 8 GB. Estamos muy relajados por lo que veo acá, ¿no, Juanpi? Impecable. Tranquilo, Carola, ¿estás bien?
perfecta. Todo tranquilo. Bueno, vamos a hacer la clínica. La clínica de esta semana estábamos pensando, ¿y qué hacemos? No sabemos qué hacer. Pero llegamos a un buen puerto. Y vamos a hablar de lo que es la batería desde el aspecto más de acompañamiento, quizás la parte más minimalista, ¿no? Y Carola había aportado una idea muy buena, que contó una experiencia. ¿Dónde fuiste, Carola? Fui a una clínica de Francisco Vela y lejos de enseñarnos cosas así muy baterísticas, un paradiddle o cierto ritmo en particular, nos dijo tres cosas básicamente. Bueno, capaz que me mata si escucha mal. Que estamos al servicio del que baila y que él estaba estudiando en ese momento dejar de tocar lo que no gusta escuchar de él y dijo sound is money. Concentrarnos en tocar y que suene bien y ser bien eficaces. Es un muy buen concepto, está genial. Y se me ocurren algunos ejemplos. El año pasado habíamos pasado algunos ejercicios que estaban relacionados con el bombo, con cuestiones también de solos más minimalistas. Porque, como ustedes saben, este es un programa de baterista y tenemos un montón de gente que se dedica al drumming, que tiene que ver con la actividad de tocar solo la batería, de dar clínicas. Entonces, claro, en ciertas actividades hay mucho virtuosismo también y también mucha técnica. Entonces, a veces hay que, ¿no?, complementarse un poco como para desarrollar un sonido bien personal, algo que suene lindo, que no sea siempre complicado. Porque cuando nos metemos en complicaciones sin gusto, estamos en un problema. Yo digo que siempre hay que tratar de tener buen gusto y no importa lo difícil que sea. Pero se me ocurre como cuestiones sencillas. Cuando hablas de bailar, Caro, calculo que tiene que ver con quizás recurrir a la parte más disco, de bailar, de poder mantener un bombo en negra, es muy importante. Mucha gente cree que mantener un bombo en negro, tocar música disco, es fácil. La verdad que es re difícil hacerlo muy bien. Entonces, está bueno quizá, yo voy a aportar algunos ejemplos. Carola, te vas a dar otros y Juanpi vas a hacer otras cosas también. Bueno, ¿te parece? Dale. Yo voy a empezar, voy a romper el hielo, que soy un poco tímido. Pero voy a romper el hielo y lo que voy a hacer es trabajar este bombos en negra y tratar de jugar más con la parte de mano. Entonces, poder desarrollar todo lo que tenga que ver con melodías desde las dos manos y mantener el bombo en negra. Mismo tocar un fill, por ejemplo. Quizá estar un buen tiempo tocando sobre esa plataforma. Obviamente que tocar arriba de música es ideal para esto, o arriba de metrónomo, pero a la vez tampoco depender tanto del metrónomo, porque a veces es una cuestión obsesiva esa. Si vos tocas jazz o otro estilo de música, latín, donde hay que pelar por ahí más vivo, no vas a estar con un metrónomo, estoy seguro de eso, porque ningún director de orquesta de jazz le gusta mucho el metrónomo. Sí le gusta que esté, si es uptempo, que esté bien como tiene que estar, o sea, si es balada, que vamos a jugar a tirar un poquito más para atrás, y si estás tocando un tempo o alguna historia tipo bebop o hard bop, que nunca se caiga. Esos conceptos me parece que están buenísimos. Entonces, quizá dentro del desarrollo del minimalismo y de encontrarle una vuelta, también podés desarrollar mucho el tempo. Carola, ¿qué ejercicio recomendás? ¿Cómo ves algún ejercicio para los chicos? Creo que lo mejor es a practicar mucho, tocar solos y grabarse mucho y escucharse. Creo que eso estaría bien. O sea, no dejar de tocar con discos, pero también estar acostumbrados a salir de esa y bancárnosla por sí solos. Y una de las formas también que está buena, que me sirvió a mí, de tocar sola, es igualmente imaginarse una música a la que estás acompañando y ponerse al servicio de un ritmo en particular.
Pero eso, sí. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, yo voy a tirar una melodía acá. Y vos tocas arriba. Dale. A ver qué se te ocurre. Impresionante, algo por ahí. Muchas gracias, Carola, por el aporte. Juanpi, nos vas a estar hablando un poquito más adelante de algunos de estos conceptos que tocamos, porque como artista destacado queremos escuchar también ahí tu sonido, así como tocó Caro también. Y nosotros de la Escuela de Nico de la Vedova les agradecemos muchísimo en esta nueva temporada 2016, que es compartida con ustedes, con los artistas que hacen que estos programas sean fabulosos, porque la verdad que sin ustedes esto es imposible. Entonces creemos que la música, lo más lindo que tiene es que la compartimos, ¿no? Así que nos metemos en un pequeño corte publicitario. Es muy chiquito, no vayas al baño. Yo sé lo que te digo, quédate ahí. El futuro llegó. Vení al multiespacio Drummer TV Argentina a probar la primera sala virtual del país. Totalmente insonora. DB Drums. El futuro es hoy. www.salasdb.com.ar. El espacio test de producto, uno de los más vistos, los que más visitás y lo que más nos solicitás. ¿Por qué? Porque es el lugar donde vos conocés los nuevos productos, nosotros te presentamos otros tantos. Mientras Juanpi va comando sus lindos platillos, inminentemente está tocando Juan Pablo Alfieri. Ya estuvimos hablando un poco con él, nos vamos a enterar de las últimas novedades. Pero no me quiero explayar demasiado porque eso va a pasar en un ratito. DB Drums cuenta con un stock muy importante de las baterías DB6X. Este pequeño comercial es para que vos saques tus propias conclusiones y accedas a la batería más económica del mercado y más versátil. Mirá. Hola amigos del mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Nico de la Vedova y este es el nuevo producto de DB Drums. Conseguila en www.solidrums.com. Horizon Drumheads presenta sus dos versiones de parches nacionales. Crystal Lake, Heavy Skin. Conseguí todos los modelos a través de su fanpage en Facebook. Horizon Drumheads. Siempre más. Juan Pablo Alfieri es el baterista de Todo Aparenta Normal. Lo estamos pasando muy bien porque acá nos reímos todos, estamos todos felices. Y te digo que también es docente. Juan, contanos un poco de lo que haces todos los días. ¿Te levantás a la mañana o no? No sé. No, media mañana, podemos decir. ¿Media mañana? Y últimamente ensayando mucho, todos los días. Y ahora retomando las clases, laburando. ¿Cuántas horas ensaya Todo Aparenta Normal?
Y este último tiempo que como 4 o 5 horas por día. Diarias. Sí. ¿Lunes a viernes? ¿Sábado y domingo? Hace poco fue. Venimos de 2 semanas todos los días. Impresionante. Intenso. Impresionante. Vos como baterista, digamos, en estos días estás tocando mucho con la banda. Además, sí, haces otra actividad. ¿Tenés tiempo para tocar vos, digamos? Sí, la verdad que últimamente lo que menos estoy tocando es la batería. Lo cual no lo digo muy alegre, ¿no? Pero te da un poco de respiro también. Sí, sí, sí. No, me la paso más quizás tocando la guitarra o el piano. Pero increíble. Carola, ¿vos cuánto tiempo tocas la batería por día? Ahora 2 horas, 3 horas, pero cuando era joven tocaba un montón. También, ¿le dedicás también 6, 7 tiempo a otros instrumentos? Sí, sí. No, ahora estoy más que nada componiendo. Y lo hago o desde el piano o desde la batería mismo, pero o sea, como estudio así, muy poco ahora ya, 2 horas. Claro, ya pasó como esa época, viste que antes, no sé, yo me acuerdo, le llevo unos añitos nomás, pero estoy ahí, 3-4 años le llevo. En mi época se estudiaba mucho, teníamos esa cosa que nos decían que había que tocar como 6-7 horas. Y la tocábamos, ¿viste? Pero hoy me doy cuenta que también, calculo que es por el tema de la info, con menos horas haces un montonazo. Calculo, sí, que es un poco la ayuda esa también, de... quizás es momento. Momentos de inspiración. No. Has tenido hecho, horas, ¿no? Sí, sí, de hecho quiero volver a estudiar más al palo, pero bueno. En este momento no me está pasando. Hay otras prioridades. Sí, 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 sí. Igual para mí lo importante es todo el tiempo estar en contacto con la música. Obvio. Si estás tocando. Bueno, de hecho, los dos viven de la música, ¿cierto? Sí. Tanto Carola como, sí, vos, Juan. ¿Y cuál fue el baterista que viste por primera vez que te gustó y te ayudó a decidir? Y yo creo que Bonham. Bonham, como que Ramos. Es lo mismo. Sí. Yo creo que él fue, ¿no? Escuchar vinilos de Zeppelin, gracias a mi viejo, a un buen volumen en el cual decís, bueno, ok, hay un baterista acá atrás que está rompiendo todo. Claro. Y bueno, mucho más, pero creo que él fue el primero, así como que dije, wow. ¿Y después qué otros bateristas te gustaron con el tiempo? Tuve un amorío fuerte con el baterista de Maná. ¿No? Con Alex González, sí, tuviste una relación mucho, fuerte. Sí, sí, lo miraba mucho, aprendí muchos feats, lo copiaba mucho. ¿Usás los pañuelos que tiene él a veces? No llegué nunca a ese estilo. Los chalecos en estaba culo, bandana pero... en ese momento, no podía. Gran batero, Alex. Pero sí, sí, digamos que es un tipo que toca muy bien. Y aparte te voy a contar algo, que es muy factible que Alex esté este año, porque es una persona que conoce el programa, y no lo pudimos tener hace un tiempito atrás porque no coincidieron las fechas, pero... Este año, Alex González, vamos a tratar de dejar todo para que esté acá, porque aparte sé que viene, sí, dentro de muy poquito ahora va a estar acá en la Argentina, así que vamos a dejar todo para que esté este año. Sí, sí, sí. Un capo. Total. Y hay otro más. Otro más para acá. Sí, muchos. Me gusta, hace mucho que vengo escuchando Muse, me gusta mucho el batero, me parece, bueno, Ringo, digamos. Los bateros clásicos, a mí más me gusta la música, ¿no? La batería me encanta, pero lo que genera la batería, pero me gusta más la batería cuando está en una buena canción bien tocada. Claro, me pasa más eso. Juanpi, ¿qué fechas importantes tenemos? 7 de abril Niceto, por ahora. 7 de abril Niceto. Perfecto, Niceto. Y llegamos fenómeno. Bueno, todos queremos escuchar a Juan Pablo, así que yo me voy a retirar y te dejamos a vos tocando, bueno, representando al gremio de los bateristas. Bueno. Vamos. Ah.
Fuerte ese aplauso. Tremendo, Juanpi. Tremendo sonido. ¡Qué frases! Che, qué frases. Te vamos a robar alguna de las frases que tocaste ahí, una especie de frasito lineal. Vamos a pasar una acá. Improvisamos ya una clínica antes de despedirnos. Bueno, vamos a ver si la puedo tocar igual. Sí, ¿cómo quedó? A ver, ¿qué toqué? Eso es algo que uso mucho. ¿Es derecha, izquierda, izquierda? Derecha, bombo, izquierda, izquierda, bombo. Tambor. Y después... acentuando y alternando uno y uno. Te la dejamos de regalo esa, para que vos en casa la hagas. Juanpi, ¿una red social puede ser que la gente se contacte? Sí, Facebook, ahí mayoritariamente. Juan Pablo Alfieri. JP Alfieri, JP. Si quiere. ¿JP? ¿Vos decís que es JP Alfieri? Acá te está pasando. Y bueno, sí, ahí está, no sé. Toda la gente que se quiera contactar con él, ya saben, le escriben por todo aparenta normal, por clases. Juanpi, nos vamos a ir tocando juntos. Antes despido acá. Carola, gracias por todo, te doy un beso. Gracias por venir. Y dejamos también tus contactos. Le decimos a la gente de esa cámara dónde te puede llamar por clases de piano, canto y batería. Carola Celaschi con Z en el Facebook. Si no, mi mail es carola.celaschi@gmail.com. Ahí está y pasa todo el graf. Y nos vamos tocando. Empecé un ritmo y yo te sigo, Juanpi. Bueno. Y nos vamos, nos vemos el viernes que viene a las 20 o cuando ustedes gusten y si Dios quiere, porque ya saben que si Dios no quiere no nos vemos nada. Adiós. Arranco yo. Claro. Ecos. Siempre junto a bateristas y percusionistas, estudiantes o profesionales. Baterías mudas, pads de práctica, efectos de percusión y accesorios. www.ecos.com.ar. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo.